Hola, hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Ya estamos aquí en un capítulo más de Pokémon Ultra Hardcore Miri Espada. Bueno, el otro capítulo estamos explorando este lugar que es enorme. Por lo que veo, nos demoramos mucho tiempo en el capítulo anterior, así que en este ya estoy dominando un poquito más los controles. Y ya entendí que solo tengo que buscar los brillos y alguna novedad, ¿no? Oh, mira un Roselia. Hola. ¿Y cómo camina? No. Miren cómo camina. Miren. Qué gasta cómo camina, güey. Pero genial, ¿no? A ver, por aquí. Al parecer no hay nada. Solo Roselia, que camina súper chistoso. Y una incursión. ¿Incursión se llama esto? Un nido, 300 vatios. Porque, uy, es un Axio. ¿Cómo venzo yo un Axio? ¿Cómo venzo a un Axio, güey? Un tipo de dragón. Dragón puro de acción. Necesito un tipo hada. ¿Qué podría ser tú? ¿Un tipo hada o un tipo hielo? No hay tipo hielo, la verdad. Vamos contigo. Confirmar. Ir en solitario. Este se me va a reventar, estoy seguro. Pero bueno. Empezamos el flow con un señor, un niño y una señora. Con un arcio. Un arcio. Joder. Tienen que haber hecho más Pokémon de esta generación, ¿no? En fin. Luchar. Beso drenaje. No, 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 no. Dynamax. Max y Estela. Confío en que voy a matar de un golpe. Confío. Si no, estoy muerto de un golpe yo. Segurísimo. Segurísimo, güey. Está como también como que reacomodamos los ataques, ¿no? Para que todos los Pokémon tengan un ataque medio bueno. Un ataque medio bueno en sus inicios, ¿no? Creo que también este Raya tiene nivel 18, pero. Pero bueno. Uy, ataco primero. Uy. Casi le mata el Muzzle, güey. Pobrecito. Pero no le mató. Dale. De un golpe. Pero bueno. Estamos por buen camino, güey. ¿Puede que muera en este turno? Veamos. ¿Quién sabe? Ojalá que ese Sol Rock no use pulimento. Allá. Mata cósmica. No, pero también es como pulimento. Creo que la defensa, algo así. Ahí está. Joder. Bueno, tampoco voy a esperar de un bot que me ayude. Moonray. ¿Se lo cargó? Bien, este Pokémon es fuerte. Es fuerte el Moodle. Vamos a usar una Pokéball. Y si no se atrapa, ya animal. Yo creo que debe tener un ratio muy bajo que no se atrape. El ratio de captura debe ser súper alto en estos Pokémon. Porque imagínate tanto sacrificio para después no atraparse. Uy. Veamos, puede que no se atrape. Dos. 3. Ay, qué susto, güey. Bacán. Ahora sí, pilas para ver qué inventan eso. Ya estoy. Ya. Caramelos de experiencia. Experiencia extra small. Caramelo Dynamax más raro. Vallas y garra dragón. Yo más hago esto por los ataques. Más lo hago por los ataques. Pero bueno. No. Y el Pokémon se va a la caja. Muy bien. Perfecto. Y por ejemplo, este nido. Si es que se vuelve a activar. ¿Por qué no vi esa MT ahí, güey? Pero si es que se vuelve a activar, ¿sale otra vez Axio? ¿O será otro? ¿Cómo será? Plumerazo. Ok.
Golpea con la cola. De 2 a 5 veces seguidas. Debe ser tipo normal. Sigamos. Sigamos. Un Roselia. Otra vez un combi. Muchos combis. Huye, 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 que me coge. Ya. Aquí ya vimos que no hay nada. Aquí también. Aquí parece que hay un brillo por allá, pero primero vamos por aquí. Aquí, 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 aquí. Mini Z. No sé ni por qué estoy haciendo esto. Sigamos. Sigamos. ¿Dónde estoy, güey? Llegué hasta esa esquina. La entrada está por allá arriba, ¿verdad? Justo por allá. Ya. Ya he visto esos árboles. También vi ese. A ver, terminemos. Uy. Ostras. Ostras. Ese sí da miedo, man. ¿Sí o qué? Vele, loco. Vele cómo te ve. Hola. Ostras. ¡Ostras! ¡Huye! ¡Huye! Joder. Qué buena, ¿eh? Qué buena. Aunque se demora bastante, pero... Pero sí está bien porque hay niños que juegan esto y pueden terminar muertos. Pueden terminar muertos. ¡Hay un Byblue! ¡Qué bacán este juego, Dios mío! Lo amé. Lo amé, lo amé, lo amé. Les juro. Un ingrediente para cocinar, ¿ok? No, 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 no. Pero muy bien, muy bien. Está bueno esto para un sustitute block. ¿Qué es eso? Un hood. ¿Qué es aquí un hood, güey? A ver, acabemos de ver los. ¿Por qué no? Eso. Oh, mira, un Seedot. No, no Seedot. La evolución de Seedot. Nuzlet. Es un Nuzlet. A ver. Estos no vi bien. ¿Esto qué es? Ah, es un Oddish. Un Godish, ¿no? A ver, por acá qué hay. Ya tengo que volver por ahí. Aquí hay otro árbol. Donde al parecer no hay nada. No, sí hay. Sí hay, sí hay, sí hay. Hay que ver bien, ¿eh? Hay que fijarse bien, güey. Vamos al árbol de acá y nos vamos para la izquierda y después para la parte de allá arriba. Todo eso. Todo eso, vamos ahí. Ya. ¿Qué bestia qué? Qué gigante, hermano. O sea, si yo quisiera poder ir recto y continuar con la serie. Pero tengo que explorarlo, güey. Ya cuando veamos un bloque, ya voy a conocer el juego y vamos a hacerlo más rápido. Pero ahorita estoy explorando. Otra manzana. Otra manzana. No, mini Z, muy bien. Seguimos. Ya, no hay más objetos. Parece que no va a haber objetos así realmente importantes. Sino que son así ingredientes. Setas grandes. Manzanas, cosas así, ¿no? Manzanas, ¿sí ven? Mini Z. Son como ingredientes, ¿no? Lo que se encuentra en los árboles, güey. De vez en cuando una Pokébola. ¿Sí o qué? Y nada más. Jugar esto haciendo un round unlock debe ser genial porque no sabes qué Pokémon te va a aparecer. Y de repente, ¡pum! Un Articuno. ¿Cacha? Buenísimo. Va a estar buenísimo, eh. Pero por ahora disfrutemos la serie normal, ¿no? Y exploremos porque está muy bueno, la verdad. Mis felicitaciones, por lo menos esto lo han hecho bien. Y yo espero que sea una mierda. Aunque esto de los Dynamax no me gusta mucho, pero bueno. Y tampoco me gusta que haya muy pocos Pokémon de esta nueva generación, güey. ¿A vos que acabo de ver un malo? ¿Puedo girar esto mientras no, no puedo? Otro giro. Otro giro. Y el último giro. Oh shit. Sabía que tenía que dejarlo uno antes. Claro, estos cubos tienen cara de comer vallas. Demasiadas vallas. Lo que yo voy a seguir ganando experiencia, güey. Porque ven que este Seawot tiene nivel 15. Es poderoso. Es realmente poderoso. Esto tiene bastante aguante. Uy, que subió. Oh, no he tenido grabado ese shade.
Uy. Luego casi me mata. Veamos si le mato. ¿Qué le voy a matar, loco? ¿Qué le voy a matar, loco? Ni cagando. Parece que es un Pokémon de los buenos, ¿eh? Tiene una buena defensa. Y usa eso de... ¿cómo es? Tragar, tragar, tragar. Luego puedes escupir y reventarle. O puedes utilizar eso de... Uy, mira la experiencia, full. Todo sube de nivel prácticamente. ¿En qué nivel evolucionará Kongo? ¿Cuál? ¿Cuál era? Simons, ah, el... ¿Y por qué no sale aquí la cara del Poké, güey? Ahí está el nombre, pero no... A mí este ataque es especial. Aquí puedo ver el ataque especial, que es mayor que el ataque físico. Lengüetazo es físico, pero es bueno. Ataque arena, malicioso. Ya, muy bien. Perfecto. Bueno, la verdad pensé que esto de estar... Ya, muchas gracias. Que esto de estar sobre ¿cómo se diría? Sobre ganando experiencia, o sea, ganando demasiada experiencia iba a ser malo, pero... Pero veo que no está tan malo al final de cuentas, ¿eh? Porque hay muchos retos en esto, no solamente atrapar Pokémon, sino estas cosas. Estas cosas, güey. Mira, es un Mewtwo. Ay, no me digas que la cagué. Ay, pensé que la había cagado porque puse a invitar a otros. A ver, cambia de Pokémon porque es un Pokémon tipo planta. Al cual debería vencerlo con un Pokémon tipo volador. O un Pokémon tipo insecto. No, pero quiero probar aquí a Pou. Ya. Es un Budiu. Es un Budiu. Lo bueno es que son Pokémon pequeños. Imagínate, me sale aquí un Onix. Bueno, no, es un Steelix. Un gigantesco así. O sea, ¿cachas que se ve media pequeña la...? Tengo una idea mejor. Si me la hago para arriba... Parezco medio emo. Pero se ve mejor, ¿no? En fin. Fíjate que... Un budio. Chuta madre. A ver, estoy acompañando a mi otro. No me ayuda mucho. Un Solro, que es débil. Y un... Un Jolteon. Démosle ahí. Igual, por ejemplo, esto no me convencía mucho, pero está interesante. Y aparte, no solamente que ganas de los Pokémon, sino que te dan objetos importantes como MTs y esas cosas. Entonces, en vez de encontrar un MT botado en el suelo, tienes que vencer un Pokémon Dynamax para que te tenga un MT. Me parece interesante, realmente. En fin. ¿Voy yo primero? Dime que sí. No. No importa. Uy, le dio el tro. Veamos si le mata. Le maté un golpe, joder. Joder, hermano. Bueno. Yo te voy a matar en un golpe. Uy, no, se murió. ¿Y qué pasa cuando fallas un Pokémon? Nada. Se hace más fuerte el Poké. Ya tiene tres nubes. Eso significará el tipo, la cantidad de poder que tiene o algo así. También tengo tres nubes. ¿Cómo será? Ay, solo pulimento, este solo que inútil. Estoy seguro que usando el wifi debe ser mucho mejor usar esto. En fin, Maxi Ciclo. Le bajé bastante, ¿eh? Puta madre. Eso por ejemplo es útil. Como una incursión, ¿no? Me parece interesante. A ver, muy bien. Está en amarillo ya y el próximo turno debe estar muerto. Quiero que no se cargue alguno de estos. Que preferiría que se cargue al Jolteon que no es una mierda. Ya. Si ven los Gigamas solamente son. Ah, le curó y le volvió a unir. Es igualito a una incursión.
El boleto de una incursión, güey. A esto sí le equilibra un poco más las cosas porque grave está, sí. Grave está. Bueno, si decimos un gaucio, no creo que no podamos hacer un budio. De alguna manera, si atrapamos un gaucio con una Pokéball normal, no creo que no podamos atrapar un budio, güey. Vamos a ver. Caramelos. Bomba Germe. Setas y caramelos Dynamax, ¿ok? Muy bien. Entonces, recitamos un budión. No le ponemos mote y le dejamos en la PC. Muy bien. Muy bien. Seguimos. Ahí se guarda, miren, después de una incursión se guarda. Ok, acá había otra, ¿no? Hay un señor por aquí. Ahí está la otra y había un señor. Que está acá. Que tal vez quiera luchar. Mira, aquí hay algo. Miren, pensé que iba a ser algo importante. Hola. Lujo Ball. Trozo deseo lanzarlo en un nido Pokémon. Aparece un Pokémon Dynamax. 3000. Oh, mira, MTs. Carísimas. Ok. Tengo que ir a por las MTs. Mira, huevos sucios, esfera oral. Son MTs importantes. Ok. Entiendo. Nada, quiero más de esto. Un hood. A ver. Ya me volví a perder donde estaba, güey. Vine por allá. ¿Qué otro Nuzleaf? No, no, espérame. Bicho. ¿Este cuál es? ¿Este bicho cuál es, güey? A ver, pero para bicho. No, carajo. Ahora, para matar a un Pokémon tipo bicho, necesito un Pokémon tipo fuego que no tengo. Pero nos fue bien con Pogo, así que vamos ahí. Nos fuimos. 10 turnos o cuando se haya debilitado 4 veces. Vamos a ver. Señora, señor y señora. No sabía que era este. Sino que no me acordaba el nombre. Lubin. Okay. A este se puede vencer de un golpe, ¿verdad? Porque es tipo insecto. El otro era tipo planta. Veamos. Yo tengo entradas, ¿no? Uy. Siempre he tenido, pero bueno. Veamos cuánto le hago de daño de un golpe. ¿Cómo era esto? ¿Cómo lo odio por acaso? Veamos cuánto le hago de golpe. Espero matarle de un golpe. Que no crea, pero se intenta. Uy, me pegó a mí. Uy. ¿Qué hizo? No vi. A ver. Me quedé así. Uy, ¿por qué te le hago tan poco daño? What the fuck? Es súper eficaz, hermano. No entiendo. Muy bien. Electrotela, güey. Un Pikachu. Por supuesto. Las rocas. Esto se tiene que bajar bastante. Entre comillas. Siguiente. Chúpale. Bueno, ese obviamente no le iba a hacer mucho, pero. Bueno. Chuta. ¿Más ese club? Toma. No, ¿por qué no hiciste? ¿Por qué no hiciste lo anterior? Ya soy más rápido. Pero le bajo muy poco, loco. No debería bajar tan poco. Si soy súper eficaz, debería bajarle por lo menos medio vida. No tiene sentido.
casi me mata. A ver. Ay, masa cósmica. ¿Qué te sube la defensa? Estúpido. ¿Qué hizo? Maxi insecto. Uy, le mató ya. Ya, uy. Si a mí casi me mata, güey. ¿Qué no le voy a matar a él? Me bajó el ataque especial, qué cabrón. Pero interesante, ¿no? O sea, le vence, mire. Se hace más fuerte, güey. Uy. Bueno, pero está fallecido ahora sí. Confío. Usa lanzarrocas, por favor. Ah, bueno. También. Este pajarito ya tiene que evolucionar, eh. Ay, ¿sabes que no me fijé? Si es que consiguen experiencia, güey. A ver. ¿Me tengo un ataque eléctrico o un ataque insecto? Veamos. Veamos qué sale. Grubin atrapado. Insecto. Y un buen ataque chupavidas. Me queda un poco débil, pero bueno. Para iniciar está bien. Novamote. A la caja. Muy bien. Qué interesante juego, Dios mío. Qué interesante, güey. Sigamos. A ver. Vamos a ver si por aquí no hay objetitos. Uy, casi me choco contra ese. Parece que aquí. Mini Z. Un Oddish. Uy. No me jodas. Vele, es enorme. Es el que le perseguía al equipo Rocket, ¿no? Mire, se demora bastante en venir. Uy, 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 uy. No, 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 no. No, 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 no. Un aspecto muy fuerte, güey. Nivel 50, verá. Nivel 34. Joder. Déjame huir, por favor. No seas mala gente. No. Tiene un MO, güey. Puta madre. Ay, no. Ay, Diosito. Huir. Bien, déjame ir, por favor. Adiós, güey. Aquí. Manzana select. Yo estoy perdidísimo, Estoy perdidísimo. Tengo que... Uy. ¿A dónde estoy? Concentro contra esa Nuzleaf. Aquí hay otra... Otra de estas. Aquí no hay objetos. Sigamos por este lado. Bastante Hoothoot. Aquí no veo brillo ni objetos. Solo Hoothoots y... Y Nuzleaves. Ni siquiera Sidra, sino Nuzleaves. A ver acá. 50. Una mierda. A ver por acá. Aquí hay dos. Dos comidas, supongo. Vamos a selecta ahí. ¿Se está grande? Bueno, no importa. Seguimos. Aquí hay un objeto. Espérame. Muy bien. Restaura cualquier característica. Reducido. Ya. Z grande. Y ya. Seguimos. Un Duskull. Me puede servir para algo. Para alguna incursión. O nido, como se llaman esas cosas. Chuc, nivel 29, loco.
me digas, no me jodas, no me jodas. Ok. Se está complicando esto. Creo que tengo que volver. O este me curará la vida. Veamos. ¿Me curas tú la vida, profe? Dime que sí. A ver, ¿qué vendes? Huevadas. ¿Puedes conseguir? Sí, ya lo sé. Adiós, güey. A ver, aquí hay más setas. No quiero setas. Aquí hay un objetito que debe ser una manzana. Una raíz de energía. Bueno. Seguimos por aquí. No me jodas. Un shifty, güey. Este sí debe ser poderoso, hermano. A ese sí hay que huirle, güey. A ese sí hay que huirle, man. Un shifty, hermano. What the fuck. Vele. Vele, qué loco. Está ciego el cabrón. Está súper ciego. Mejor no, ni me lo acerco, güey. Ni me lo acerco. Vamos a la incursión. Y ya está ahí. Bueno, otra vez. Otro video. Otro video. No quiero video. No quiero video. Aunque me serviría la... No, pero espérate. Cambiamos de Pokémon primero. Es que no tengo un Pokémon tipo fuego que me ayude, güey. Tengo este que es insecto nivel 17. Ni en cada nivel 17 también. Marika está a nivel bajo. Confirmar. Ya, vamos contra este Budio. Y vemos qué pasa para en una segunda pelea contra un Budio. Me da curiosidad también. Me pregunto si me darán otra emoción diferente. O solamente me darán caramelos. Veamos. Incluso es como Pokémon GO, que en vez de Pokémon GO te regala caramelos, ¿no? Aquí también tienen caramelos, pero son caramelos de experiencia, caramelos Dynamax. Luchar. Dynamax. Max Insecto. Dale. Veamos qué pasa. Ay, qué alivio. A ver. Veamos cómo le venzo. Veamos. Si le puedo vencer. Que es otra. Ya, le bajo la defensa. Muy bien. Uy, no. No, Pikachu. No fallezcas. Ah, mira, un Hedmor. El Hedmor le puede sacar la madre. Esperemos. Bien. Bien, le bajé bastante. Un cuarto, si me parece bien. Y bajé el ataque. Tú le vas a bajar bastante. ¡Lul! Un crítico. Se queda muy poderoso, Le vendí, no, qué perra. Pero no importa porque ya. Ya lo vencimos. Ya no lo voy a atrapar. Vamos a ver qué pasa si es que no lo atrapo. No atrapar. Ya, se fue. Y dime qué pasa. Ah, sí me dan objetos, mira. Bomba Germe. Ok. Ok. Si me dan otro DMT. Seguimos. No, vamos a dejar por aquí. Creo yo. Lo hemos hecho bien. Hemos explorado la mayoría. Todavía nos falta explorar mucho. Pero está muy interesante, güey. Un segundo, me vio. ¿Me vio? Sí, ¿verdad? Allá. Cuando estoy muy lejos no me sigue. En fin, un saludo enorme. Un Drifloon. Un Dusko que me quiere aquí agarrar. Salvajemente me quiere violar, güey. Nos dejamos por aquí. Un saludo para todos. Y adiós, amigos. Bye.